consecuencia del pecado de ayer. Hay dolor por el desierto que en mi vida crucé y el pecado que en mi vida llevé. Díselo, Julio César. Pero no es tarde hoy para que quieras recapacitar. Trae tus cargas a Dios y estoy seguro que pronto Él te hará descansar. Acepta ser feliz. Acepta la felicidad. Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz. Acepta ser. Acepta la felicidad. Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz. Gloria a Dios, santo es el Señor. Que Dios pueda bendecir la vida de cada persona, de que Dios bendiga cada vida de cada amigo, de las amigas, amigos, aún hasta los hermanos, y a todos los que podrían estar viendo lo que es la transmisión. Hoy tenemos lo que es el día 25 de abril, año 2022. Hoy estamos en un día lunes, tenemos lo que es a la hora, tenemos a las 6:50 minutos. 6:50 minutos tenemos. Las 6:50 día lunes, día 25 de abril del año 2022. Que Dios bendiga a todas las personas que ya están ya conectadas. Tenemos personas conectadas ya, hermano. Que Dios bendiga a todas esas personas y quédense ahí pendiente en la transmisión. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga su... Que Dios bendiga todo lo que usted emprenda en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga de una manera sobrenatural, de una manera muy poderosa. Y a las personas que van a estar viendo la transmisión y las personas que todavía no se han conectado, pero tenemos fe de que se van a estar uniendo más personas, porque la fe de nosotros es muy grande y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Me siento muy contento hoy, pues me siento muy privilegiado y muy bendecido de parte de Dios. Y pues como siempre me gusta darle gracias a Dios por todo lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos en el canal Cristiano Juvenil Palabra Viviente, primero le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio en esta noche que tenemos, lo que es en este día. Pues hoy me siento muy contento, pues tengo invitado Pastor Rolando Fuente desde Guatemala. Tenemos al Pastor Rolando Fuente desde Guatemala, lo tenemos aquí en Honduras, lo tenemos en nuestro país Honduras, y lo tenemos en lo que es en la comunidad de la comunidad cholomeña Sabá Colón. Lo tenemos en el canal Cristiano Juvenil Palabra Viviente. Pues es una bendición de poder estar en esta noche. Así vamos a dejar a lo que es Pastor Rolando Fuente, que él nos diga y que salude también allá a su congregación, que pueda saludar también allá, pues, a las personas, a los amigos, a su familia y a su esposa. Que Dios bendiga a todas las personas, hermano
Pastor, que Dios bendiga a su familia, ya, si lo están viendo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amén. Queridos hermanos y amigos, los que están ya en sintonía en este canal, ¿verdad? Es una gran bendición para mí, una gran bendición de parte de Dios, la que me da una oportunidad maravillosa de estar con ustedes. Me gozo de verdad de estar acá. Un saludo a todos nuestros hermanos allá en Guatemala que de repente nos van a ver en esa transmisión, ¿verdad? Sí, estamos pastoreando por la gracia de Dios allá en la ciudad de Escuintla, departamento de Escuintla, exactamente en Santa Rosa, Puerto San José. Así que enviamos un saludo a nuestros hermanos allá en el Puerto San José. Estamos trabajando con la misión Evangelio Mundial Extendido allá, y es una gran bendición para nosotros estar en este lugar una vez más, ya que estuvimos por cierto tiempo acá en Honduras y conocemos a muchos hermanos acá, y es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, es una bendición, ya lo pudieron escuchar, que él viene desde el país de Guatemala. Somos paisanos, hermano. Ah. ¿Verdad que no es nada lo que queda de casi retirado? No. Es poco. Sí. ¿Verdad? Sí. Y es una bendición, hermano. Amén, por parte mía es una bendición. Y créanmelo de que para nosotros es una bendición de poderlo tener a usted aquí. Amén, gloria a Dios. Desde que me dijeron a mí, hermano Javier, usted va a estar con un hermano desde Guatemala, pues digo yo, pues la honra y la gloria sea para Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Así es. Porque mire que Dios los ha llamado, hermano, para que nosotros los asociemos con indiferentes personas. Sí. Porque mire que nosotros tenemos el canal Jesús es el Camino. Gloria a Dios. Ese es el programa, y tenemos varios programas, pero los programas que tenemos, los tenemos en diferentes nombres. Ajá. Ya el programa de hoy, día lunes, el programa que me toca a mí, le hemos puesto Jesús es el Camino. Gloria a Dios. Y entonces nosotros siempre deseamos lo mejor, deseamos éxito para nuestros programas. Amén. Y entonces, hermano, es una bendición. Créanme lo que lo bendigo en el nombre de Jesús, amén, hermano. Amén. Bendigo su familia, bendigo su congregación también. Amén, recibimos. Bendigo las personas que se congregan allá con usted, hermano. Amén. Que gracias. Dios bendiga de una manera muy especial a esa familia. Amén. Vamos a orar para que sea Dios, pues, tomando control. Ya el hermano va a quedar, pues, lo que es con el consejo, con la palabra. Y usted quédese pendiente. Si usted tiene alguna petición, usted quiere comentar, comente de ahí de donde los está viendo, comente de donde los está sintonizando ahí, pues ahí quédese pendiente en lo que es en la transmisión. No pierda su tiempo viendo otras cosas, mejor véalos a nosotros, y también pues una bendición también, porque nosotros vamos a estar orando y usted también alcanza la bendición. Créamelo, que nosotros le agradecemos mucho a las personas que están pendientes viendo lo que es la transmisión. Bendito sea Jesús. Vamos a orar para dar gracias a Dios, y luego pues mi hermano va a quedar con el consejo de la palabra, y usted tiene petición ahí, pídala con fe y siempre creyendo de que Dios es el que hace los milagros, siempre creyendo de que Dios es el único el que hace las cosas. Y luego vamos a quedar pues viendo una lectura bíblica después de la oración. Vamos a orar, presentarlo delante del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Hoy vengo, Señor, me presento delante de ti, Padre amado, en el canal Cristiano Juvenil Palabra Viviente, Padre. Mira, Señor, la vida, Señor, del pastor Rolando Fuentes, Señor amado, que hoy lo tenemos aquí, Señor, y es una bendición, Padre amado. Respalda su vida y respalda su palabra, Dios mío, que va a ser compartida por los labios de Pastor Rolando Fuente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y bendecimos también a las personas que están pendientes viendo lo que es la transmisión. No importa la distancia, no importa el lugar de donde los están viendo, ni tampoco, Señor, no interesa, Señor, las personas, Señor, las bendecimos, los que están viendo la transmisión y los que no lo pueden hacer ahorita, pero tal vez en otro momento ellos lo van a poder hacer, Señor. Desde ya le bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice este programa, Jesucristo. Jesús es el camino. Bendice este programa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Toma control, Padre, de todo lo que vamos a estar haciendo en esta noche hermosa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amén. Aleluya. Vamos a leer lo que es una lectura muy poderosa, y yo sé que
Para usted también, la lectura es también muy poderosa, porque a través de una lectura y luego con la predicación que el hermano va a traer, Dios puede estar hablándole la vida a los hermanos. Amén, hermanos, amén, así es. Porque hay personas que están apartadas de Dios, sí. Hay bastantes amigos que todavía no conocen a Jesús, y nosotros sintamos los privilegiados, porque ya nosotros ya estamos en los brazos de Él. Amén, amén. ¿Verdad? Porque dice que el que está en los brazos de Jesús, nadie lo arrebatará. Así es. Los que están en los brazos de Dios, hermano, nadie lo arrebatará. Amén, amén. ¿Verdad? Creo. Entonces nosotros también le invitamos también de que usted venga también a los brazos de Jesús. Venga a los pies de Jesucristo, que Él está esperándolo. Él está esperando para perdonarle sus pecados. No importa el pecado que usted haya cometido, pero Dios perdona, hermano. Amén, así es. ¿Verdad? Dios perdona todo pecado. Amén. Siempre y cuando de que haya un corazón limpio y dispuesto para servir a Dios. Sí, así es. Vamos a leer lo que es una lectura ahí en el libro de... En el libro de Apocalipsis 22. En el libro de Apocalipsis 22, 12. Bendito sea Jesús. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el 14: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Que esta lectura sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Es una bendición. Créame lo que es una bendición. Y usted comente dónde lo está viendo, hermano, porque tenemos muchas personas que nos miran, hermano, en diferentes, amén, lugares. Tenemos personas que nos miran del lado del sur, personas de Tegucigalpa, personas de aquí del lado de Zamora, personas del lado Trujillo, personas de San Pedro, Potrerillo. Gloria a Dios. O sea, hermano, fíjate que el canal está yendo de bendición, hermano. Qué bueno, gloria a Dios. Y nosotros no lo hacemos, hermano, por ganar fama. Ni tampoco competimos con nadie. Nosotros no competimos con nadie. Nosotros somos representantes del Señor Jesucristo. Así es, amén. Eso es lo que somos nosotros. Es correcto. Somos embajadores y peregrinos. Y somos representantes del nombre de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros en el canal, hermano. Así es, amén. Nosotros no queremos famas. Pero si Dios, hermano, pone algo gracia en nosotros, pues bien, pues es bienvenido, hermano. Sí. Porque a veces Dios pone gracia también, hermano. Sí. Dios pone éxito también. Y el éxito solo Dios lo da. Pero el éxito viene cuando hay un corazón limpio. Uh-huh. Así como todos estos hombres de Dios tuvieron éxito. Podemos ver Moisés, podemos ver el rey David, hermano, el rey Salomón. Todos esos varones de Dios tuvieron éxito. ¿Pero por qué? Porque eran hombres de Dios. Amén. ¿Verdad? Comente dónde los está viendo. Comente. Si quiere oración, pida sus oraciones. No importa si es de dolor de hueso. No importa si tiene calentura, tiene gripe o tiene cáncer. O tiene cualquier cosa de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, esa enfermedad se va. Porque nosotros tenemos fe. Y la fe que tenemos nosotros es grande. Porque Dios ha dado fe en nosotros. Así pues, mi hermano, va a quedar Pastor Rolando Fuentes desde Guatemala. Pastor, usted queda con la palabra ahí para, amén, los que están viéndonos. Gloria a Dios. Una vez más, un saludo para todos nuestros hermanos. Hay algunos hermanos acá en Honduras que nos conocen y han enviado el reporte de su sintonía al canal. Gloria. Enviamos saludos al Pastor Jairo Antunes, que allá en la comunidad de Parma nos está viendo. Que Dios le bendiga. También quiero saludar especialmente a mi papá, que nos está sintonizando desde Guatemala. Ah, y él les envía saludos también a todos los hermanos hondureños. Gloria a Dios. Pastor Rolando Fuentes allá. Bendito también en Guatemala. Que Dios les bendiga. Aleluya. Es una gran bendición. Y queremos aprovechar el tiempo, y el mejor tiempo aprovechado es en la lectura de la palabra del Señor. Así que si usted tiene el chancecito ahí en su casa, si tiene el tiempo para poder abrir su Biblia, le invitamos a que vaya por su Biblia por un momento y vamos a leer por un momento también en la palabra del Gloria Señor. A Dios, amén. Y lo haremos en esta ocasión en el libro de los Hechos, Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo, amén, 3. Aquí hay una historia bastante maravillosa que está surgiendo desde el día de Pentecostés
hay algo que está sucediendo maravilloso y lo relata el capítulo 3 del libro de los Hechos. Escuche lo que dice y leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al Señor. Creemos que esta palabra será de bendición para usted, amigo, como para nosotros. Aleluya. Es de mucha bendición. En esta hora queremos hablar por un momento de la oración. La oración es el fundamento, es el principal base, podríamos decir, para el cristiano. Si nosotros viviéramos una vida sin oración, es como que quisiéramos vivir sin respirar. Sí. ¿Sí? La oración es fundamental para el cristiano. ¿Por qué? En resumidas palabras, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Sí, la oración es hablar con Dios. Simple y sencillamente podríamos decir que la oración es hablar con Dios. Y a muchos de nosotros podríamos decir, a mí se me hace fácil hablar con Dios. ¿Sí? Algunas otras personas podrían decir, no, a mí me cuesta hablar con Dios. Pensamos que hablar con Dios conlleva tanto orden. Pensamos que hablar con Dios es ir como en un camino en rectitud y no nos podemos voltear a ningún lado. Porque pensamos que Él siempre nos va a decir, no, así no está bien, no puedes orar así. Pero en realidad, si Dios nos escucha, Dios nos comprende, Dios sabe qué es lo que hay en nosotros. Gloria a Dios, amén. Y aun cuando nosotros querramos expresarnos de cierta manera, Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Sabe que hace unos días, quiero compartir con ustedes, fíjense que hace unos días Dios ponía un pensamiento en mi corazón, en mi mente, traía algo a mi corazón, que muchas veces llegamos a la iglesia fingiendo ciertas oraciones. Sí, cuando de repente nosotros queremos dar gracias a Dios, cuando realmente en nuestro corazón hay remordimiento, hay rencor, cuando realmente en nuestro corazón hay algo distinto. Entonces, la oración correcta es aquella que Dios responde, es aquella que Dios escucha. Sí, la oración que nace desde el corazón. Queremos hablar por un momento acerca de la oración. Amén. Pero entrando en contexto de lo que estaba sucediendo acá, queremos una vez más retomar. El día de Pentecostés había pasado. El Espíritu Santo había descendido sobre el pueblo de Israel, sobre todos aquellos que estaban reunidos, que habían venido de muchos lados, dice la Biblia, y se habían reunido para esta fiesta específicamente. El Espíritu Santo optó por aparecer en ese momento importante, un momento que iba a trascender en la historia, porque muchas personas iban a ser testigos de lo que estaba sucediendo ahí. Aleluya. El poder de Dios, la gloria de Dios se manifestó de una manera tan grande y especial en cada persona, y muchos se maravillaban, dice la Biblia. Unos versículos antes, en el capítulo 2, dice la Biblia que entró temor a muchas personas y muchas personas creyeron, ¿sí? Entonces Pedro se levanta con mucha autoridad y empieza a dar su discurso, empieza a hablar y empieza a decir, bueno, aquel Jesús al que ustedes escucharon, al que ustedes crucificaron inclusive, Él es Señor y Salvador, Rey de Reyes. Entonces dice la Biblia que a todas aquellas personas se compungieron en su corazón y dijeron, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces ahí nos podemos fijar que empieza y es el inicio de la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia pentecostés, escuche bien esto. Se estaba fundando la iglesia primitiva, la iglesia pentecostés, la primera iglesia se estaba fundando en ese momento. Y hay algunas cosas que suceden en ese momento, y es que la iglesia pentecostés no solamente es una iglesia donde hay buena alabanza, imaginémonos esto. La iglesia pentecostés no solamente es aquella donde hay danza, donde hay lenguas, no solamente eso. Porque después de que cesaron las lenguas, la iglesia empezó a dar ciertos frutos. Y es algo que la iglesia no debe de olvidar, que la iglesia está puesta para dar los frutos indicados que empezaron desde el principio. Y uno de los frutos que la iglesia daba
una de las señales que la iglesia daba y dio en aquel momento es la oración. Así es, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. La Biblia dice en el capítulo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche esto importante. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? La oración no es algo que se le ocurrió a un pastor hace unos años, ¿no? La oración no es un pensamiento o es una doctrina, es una regla que surgió de repente en el 1900 y algo. No, la oración fue lo primero que empezó a hacer la iglesia, a hablar con Dios. ¿Sabe? Porque antes había algo que se movía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y es que únicamente los sumos sacerdotes podían acercarse ante el lugar santísimo y hablar directamente con Dios. Pero desde que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, se nos da la revelación, mis amados hermanos, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Sí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que escuche esto, la oración era tan importante que se compartía con todos, ¿sí? La oración se compartía con todos y había un momento específico en el que los judíos iban al tabernáculo, dice la Biblia, a orar, lo que leíamos en el capítulo 3. Aleluya, así es. ¿Sí? Y es algo importante que la iglesia no debe de olvidar en estos días. ¿Sabe qué? Los cultos que más se llenan son los donde hay avivamiento. ¿Sí? Los días domingos, gloria a Dios, porque los días domingos se llena la iglesia. Pero los días que hay oración son muy pocos los que llegan muchas veces. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que la oración es realmente fundamental en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Escuche lo que estaba sucediendo en aquel momento. Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración al templo, dice. Y si iban a la hora de la oración, ¿a qué iban? Iban a orar. Iban a orar. Iban a comunicarse con Dios. Escuche esto. Entonces, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos no les hizo creerse autosuficientes. ¿Sí? La venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre aquellos que recibieron al Espíritu Santo, no los hizo sentirse autosuficientes y que ya tenían unción, que ya podían hacer milagros, hacían esto. No, sino que realmente la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, mis amados hermanos, lo único que hizo fue acercarlos una vez más a Dios. Acercarlos cada vez más es la palabra. Gloria a Dios. Acercarlos cada vez más a la presencia de Dios. Es lamentable porque yo soy siervo de Dios, yo soy ungido, pero las horas que pasan en oración dicen todo lo contrario. Entonces realmente cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y una iglesia está siendo llena del poder del Espíritu Santo, la evidencia es, mis amados hermanos, la más grande evidencia es que nuestra comunión con Dios se forja de una manera tan linda. La presencia de Dios envuelve a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque se está buscando de Dios, se está buscando de la presencia de Dios. Pero escuche, porque hay algo especial que sucede. Mientras Pedro y Juan llevan a la oración, se encuentran con una persona. Un cojo, dice la Biblia. Este cojo es muy curioso porque dice que lo llevan a él a la puerta del templo. Pero aquí quiero que lo detengamos por un momento. ¿A qué iba este cojo al templo? ¿Será que iba a orar? Pedir. ¿Iba a interceder por su enfermedad o lo que tenía? ¿Iba pidiendo limosna? Yo quiero que meditemos en esto por un momento. ¿Sí? Porque el día de Pentecostés estaba reciente. Habido milagros. Muchos recibieron sanidades también. Escucharon la predicación de Pedro. Muchos se convirtieron, dice. Pero a pesar de todo eso, había personas que no sabían lo que estaba pasando. Había personas que ignoraban todo aquel suceso, como probablemente esta persona también lo estaba ignorando. Así que dice la Biblia que muchos días, por mucho tiempo, lo estaban llevando al templo. Pero una vez más repetimos, él no iba a la oración, ¿sí? Él no iba con el objetivo de acercarse más a Dios, sino con el objetivo de que, como era la hora de la oración, había muchas personas que se acercaban al templo. Probablemente esas personas le iban a ayudar de buena manera, ¿verdad? Iban a encontrar buena ayuda de ellos. Así que, y como lo notó en la Biblia, no era la primera vez, sino que ya eran varios días que ellos iban, lo llevaban a la puerta del templo, dice la Biblia. Lo llevaban por varios días, ¿verdad? Por varias ocasiones. Ya por varias ocasiones lo llevaron a aquel lugar. Pero se encuentra con Pedro y Juan.
unos que sí entendieron la venida del Espíritu Santo, unos que estuvieron cerca de Jesús y que por fin lograron entender lo que Jesús por tanto tiempo les enseñaba, les explicaba. Sí, porque Jesús por tanto tiempo les explicaba acerca del reino. Y Jesús decía, mi reino no es de esta tierra. Y mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. Y por eso Jesús les explicaba constantemente que debían acercarse a Dios y a su presencia. Así que ellos entendieron, iban a la oración, entendían que dependían completamente de Dios, entendían que dependían completamente de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y les abarcó. ¿Sí? Les extiende la mano probablemente, probablemente le dicen, ayúdenme, miren la situación en la que estoy, y aquella persona solo podía ver la dificultad. ¿Sí? El cojo miraba su dificultad, el cojo miraba su enfermedad, y no observaba nada más. No observaba nada más. Entonces, escuchemos lo que le dice Pedro y Juan. Hay una frase impactante que le dice, ¿verdad? Pedro y Juan le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Escuche esto. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dice Pedro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Pero analicemos esta frase. Lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? La presencia de Dios. Tenía la presencia, poder. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. La confirmación del Espíritu Santo. Así que no era poquito. ¿Sí? Había una seguridad en Pedro. Correcto, había una seguridad en Pedro. Había algo que había transformado el corazón de Pedro. Recordamos por un momento la vida de Pedro, que él hablaba con mucha seguridad, pero hablaba en su carne. Cuando Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le dijo, yo no te voy a negar. Y si es posible, voy a morir contigo, le dijo Pedro con mucha seguridad, ¿verdad? Pero al momento de que Jesús es llevado a que le den alguna sentencia, Pedro sale huyendo y le dice, él era el que estaba con Jesús. Él era uno de acciona y afirma. Pero ahora, como su vida había sido transformada por el Espíritu Santo, él dice, ahora sí, lo que tengo te doy. ¿Sí? Lo que tengo te doy. Le da la presencia, le da esperanza, le da salvación. Pero escuche bien esto. A lo que nos queremos enfocar nosotros específicamente es que aun cuando la iglesia había recibido la presencia de Dios, aun cuando la iglesia había recibido el Espíritu Santo de Dios, la confirmación, la iglesia siempre se basó en la oración. Gloria a Dios. La iglesia siempre se basó en la oración. Ahora vemos algo contrario que está sucediendo en estos últimos días, porque hay algo lamentable que está pasando. Y realmente es lamentable porque la iglesia ha perdido tan drásticamente la identidad que espera que otra persona venga a orar por ellos. Sí. Imagínese usted. A donde él puede orar por él mismo. Correcto. O ministrarse uno mismo. Correcto. Y no nos podemos ir tan lejos. Muchas veces Dios ha puesto siervos en ciertos lugares como lo son nuestros pastores, ¿verdad? Sí, claro. Y muchas veces decimos, no, pero es que si viene el apóstol, el profeta de tal lugar, yo sé que con él sí me voy a sanar, dicen. Pero tienen a siervos en las iglesias. Sí. O tiene la potestad uno mismo. O tiene la potestad. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que creen. Ajá, y entonces nosotros los han dado ese... nosotros lo tenemos solo de creer. Correcto. En el creer en el nombre de Jesucristo. Correcto. Pero ¿por qué muchas veces no creemos? Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios, o todavía no hay una vida íntima como se debe de tener. Y a eso vamos. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque no pasamos tiempo con Él. ¿Sí? No pasamos tiempo con Él muchas veces. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a una persona? Cuando nos acercamos y hablamos, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a los amigos? ¿Cómo conocemos a los compañeros? Cuando nos acercamos y empezamos a platicar, ¿verdad? Tenemos confianza. Ah, tenemos confianza. Pero mientras no nos acercamos a los amigos, solo los vemos como desconocidos. Probablemente vemos al vecino y vecino, ¿qué tal? ¿Verdad? Solo los saludamos. Pero hasta que llega un momento y decimos, bueno, voy a invitar al vecino a platicar un momentito. Sí. Hasta ahí nos damos cuenta, ah, tiene tantos hijos. Ah, le gusta esto, no le gusta aquello. Entonces se forma una confianza. Y así, de la misma manera, es con Dios. Así es, amén. Muchas veces no confiamos porque no conocemos a Dios. Y decimos, no, que yo creo en Dios. La Biblia nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Sí, así es. ¿Sí? Hasta Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche, ¿verdad? Entonces, pero escuche esto. Muchas veces se nos es difícil acercarnos y recibir nuestro milagro porque no confiamos. Y no confiamos porque no conocemos a Dios. Sí, o como no conocemos a la persona, entonces hay duda. Hay duda. Entonces, en esto está que si no conocemos a Jesús todavía,
hay duda en el corazón. Correcto. Pero nosotros hay duda. Claro. Y escuche esto porque a mí me da la curiosidad y de pensar en el cojo. ¿Por qué él estaba a la puerta de la iglesia? Era el momento de la oración. Y muchas veces nosotros así estamos. Inclusive podemos estar ya en la iglesia. Podemos estar sentados. Podemos estar ya sentados en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Sí, podemos ya estar sentados en la iglesia. Y muchas veces decimos, hermano, pero es que yo paso días y días orando. Pero pedimos y pedimos mal, dice la Biblia. Sí, pedimos. Y a donde dice que todo lo que pidamos y creyendo, dice que Él lo dará. Así es. Así es. Entonces, la oración es muy importante porque la oración fortalece nuestra comunión con el Padre. Y la oración fortalece nuestra comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy nosotros queremos, hoy personalmente quiero aconsejarle, querido amigo, usted que está ahí en su casa, usted que está de repente en su trabajo, porque hay personas que salen tarde del trabajo, ¿verdad? Sí, también. O donde quiera que usted se encuentre. Gloria a Dios. Usted puede tomar un tiempo ahí. Claro que no le decimos a medio trabajo, porque de repente su trabajo es peligroso, ¿verdad? Y no va a tener la concentración correcta en su trabajo ni en el momento de oración. Pero hay un momento donde de repente todos se alejan, hay un momento donde tenemos para refaccionar o en la casa, ya cuando estamos a punto de dormir. En esos momentos son los que debemos de aprovechar y para fortalecer nuestra comunión con Dios. Esos momentos tan íntimos cuando nadie nos interrumpe. ¿Sabe qué? Muchas veces decimos, hermano, pero es que no tengo tiempo, y cuando lo tengo siempre me interrumpen. Decimos, no hay un tiempo en el día donde esté desocupado, pero sí hay tiempo. Hay tiempo, imagínese usted, ¿cuál es el momento donde nadie nos interrumpe? Donde buscamos nosotros algo de que nadie nos moleste. Ajá. O queremos estar solos. Sí. Entonces buscamos un lugar a donde nadie lo vaya a perjudicar, sino que buscamos un lugar para estar a solas. A solas, correcto. Es correcto. Y decimos, pero es que tampoco encuentro ese tiempo. Tampoco encuentro ese tiempo, no encuentro el lugar, porque cuando voy aquí siempre me interrumpen, o cuando voy allá siempre me llaman, pero hay un tiempo. ¿Qué cree usted que estamos haciendo nosotros muchas veces a las 3 de la mañana? Bueno, hay quienes que están durmiendo. Algunos que están durmiendo. Pero el pueblo de Dios tiene que estar orando. Algunos. ¿Y quién nos va a molestar a las 3 de la mañana? Nadie. Solo los pollos que cantan. Solo los pollos que cantan. Pero claro que sí, muchas veces nos llegamos a acomodar. Nos llegamos a acomodar y decimos que no tengo tiempo durante el día y la noche se hizo para dormir, decimos muchas veces, ¿verdad? Y vengo cansado, decimos. Pero muchas veces cuando, inclusive aún estamos cansados, pero hallamos una película tan buena en la tele y ahí sí se nos fue el cansancio. Ahí se nos fue que tenemos que madrugar al otro día, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el momento indicado para acercarnos, pero de verdad, no solamente acercarnos físicamente, porque sabe que muchas veces estamos en la iglesia y decimos que estamos orando, pero muchas veces nuestra mente anda por otro lado. Decimos, vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios, pero nuestra mente está, vamos a hacer mañana esto, o mañana voy a hacer esto, mañana voy a ir a tal lugar, voy a ocupar mi tiempo en esto, y realmente no. El tiempo en la iglesia fue dejado para que lo dediquemos completamente a Dios. El tiempo en la iglesia ha sido dejado para que completamente nos acerquemos confiadamente a Dios. Sí, pero a pesar de eso muchas veces no logramos concentrarnos. Número uno, debemos de entender que eso no debe ser así, porque el tiempo en la iglesia debe ser bien aprovechado. Número uno, gloria a Dios. El tiempo en la iglesia debe ser bien aprovechado en la oración, en la lectura y en los programas que se manejan en la iglesia. Hacerlo con amor, con dedicación, con pasión, correcto. Porque, ¿quiénes son los que van a hacer con amor y con pasión las cosas de Dios? Es cuando hay un verdadero amor. Así es. Porque cuando uno ama, uno le pone interés a alguien. Sí. ¿Verdad? Correcto. Porque hay muchas cosas aquí que nosotros le ponemos amor. Ajá. Y le ponemos cariño. Sí. Y entonces, ¿por qué no ponerle cariño a Dios? Es correcto. ¿Por qué no amar a Dios? Sí. O sea que toda la gente tiene que, toda la gente, tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Recordamos las frases que se escribe en el libro de Apocalipsis. Sí. Y él dice, tienes buenas obras, ya has hecho esto, has hecho lo otro, pero tengo contra ti, dice. Sí. Y has dejado tu primer amor. Recordamos la primera vez que nos acercamos a Jesús, de repente éramos los primeros en llegar a la iglesia. Nos íbamos sin cenar, o de repente salíamos del trabajo y ya no íbamos a la casa porque íbamos corriendo a la iglesia, porque estábamos enamorados. Gloria a Dios. Pero ahora,
se pasa 5 minutos la hora, a mí no me gusta llegar tarde, decimos, ¿sabes? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros somos los culpables de atrasar el tiempo, más bien. Decimos, nos agarró el tiempo, pero no, realmente nosotros nos agarramos la tarde, ¿verdad? Sí, sí, gloria a Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos regresar al primer amor. Debemos regresar a la comunión. Debemos regresar a la iglesia primitiva. Sí, la iglesia primitiva no solamente, repito, no solamente es aquella que hablaba en lenguas. La iglesia primitiva no solamente es aquella que se ponía a danzar, que se ponía a cantar, no. La iglesia primitiva es aquella que ocupaba tiempo en el estudio de la palabra, en la oración, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué es lo más importante? Porque la iglesia primitiva estaba empezando a conocer realmente a Dios. La iglesia primitiva realmente estaba empezando a conocer al Espíritu Santo. Nosotros, gloria a Dios, porque hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque hemos tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. Pero eso no significa que ahora somos autosuficientes. No. Eso no significa que ya no necesitamos del Espíritu Santo. No, es cuando más necesitamos. Como dijo Jesús, el que dice ser mayor, hágase como el menor. Correcto. Quiere decir de que ya podemos saber algo. Ajá. Ah, pero hagámoslo como que no sabemos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Así debe ser. Porque no tiene que existir eso, esa vanagloria, esta vanagloria. Porque nosotros no, todavía no conocemos nada. Correcto. O sea, nosotros estamos aprendiendo. Sí. Aunque sepamos, pero vamos, estamos aprendiendo. Siempre. Nunca se deja de aprender realmente. Y nunca se deja de aprender. Porque la Biblia, hay quienes dicen que se la saben. Sí. Pero hay que escudriñarlas. Correcto. Sí, hay personas que dicen, no, yo me he leído la Biblia como unas 5 veces. Y me la sé toda. Y me la sé de pasta a pasta, dicen, de principio hasta fin. Hasta la concordancia. Hasta la concordancia, el significado de las palabras. Y gloria a Dios, porque eso es un conocimiento que el Espíritu Santo puede utilizar, pero eso no nos asegura que tengamos buena comunión con Dios. No. Eso no nos asegura que tengamos buena comunión con Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tenemos información, pero no tenemos comunión, ¿sí? Tenemos información, es como que estamos creciendo en la cabeza, pero el cuerpo se está quedando chiquitito, ¿verdad? Ajá, sí, entonces, realmente no. La palabra de Dios realmente debe ser viva en nosotros. La palabra de Dios la tenemos que vivir. ¿Cómo? Estando cerca de Dios. Sí, así. Estando cerca de Dios. La Biblia nos dice que Dios es Dios sanador. ¿Y cuándo lo vamos a experimentar? Hasta que estemos en una enfermedad y nos acerquemos a Él. Y nosotros somos más aventurados porque dice que bienaventurados. Bienaventurados somos nosotros porque nosotros lo miramos. Sí. Pero creemos. Pero creemos. Y aquellos hombres de antes, y aquella gente, y aquel pueblo, tuvieron ese privilegio de andar con Jesús. Ajá. Y de tocarlo. Sí es. Y de poder ver todas las cosas que él hacía. Sí. Pero aún siempre había duda. Siempre había duda. Entonces, bienaventurados en nosotros, porque nosotros no lo miramos, pero sí le creemos y lo sentimos. Amén, así es. Amén, así es. Así es. Qué bonito. Qué especial. Entonces, desde ahí podemos ver, número uno, que la iglesia fue fundamentada sobre base sólida, ¿verdad? Porque hasta, imagínense cuánto tiempo ha pasado, cuántos años, y nosotros seguimos creyendo sin haber visto. Gloria a Dios, amén. Sí, porque las primeras personas que surgieron tenían buena comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Pero no, muchas veces hoy pasamos y decimos, no, ya llevo 3 días y Dios no me responde, yo digo que ya no me va a escuchar. Y dejamos de orar. ¿Sí? Hay dos cosas. El ser humano tiene que examinarse. Puede ser un proceso de Dios. Ajá. O puede ser algo también de que todavía hay que sacarlo. Claro. Porque a veces Dios también se aleja. Sí. Él le dice, mira, yo... La verdad, las cosas de que tú todavía no estás muy cerca de mí. Sí. Entonces, porque Dios es santo. Sí, amén. Y Él es limpio. Amén. Él no puede habitar en un... Él habita... Él dice que perdona todo pecado. Sí, amén. Pero la verdad, las cosas es que tiene que ver una limpieza en nosotros. Correcto, eso es muy correcto. Para que el Espíritu Santo more ahí. Amén. Y a mí, Dios me ha hablado de una manera especial, o me ha enseñado más específicamente, y cuando hablo de la comunión con Dios, me gusta asemejarlo como cuando nos vemos en el espejo. Y cuando vamos a salir de paseo a la iglesia, lo último que hacemos, no lo primero que hacemos, lo último que hacemos es de repente pasarnos una revisadita en el espejo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? A ver cómo vamos. ¿Sí? Y a ver ahí, cómo va la camisa. Correcto, así. Y el pelo. Si va planchado la camisa o el pelo si va para el lado correcto, sí. ¿Verdad? Y siempre nos damos una revisadita. Y la comunión con Dios realmente es como un espejo. Solo cuando tenemos comunión con Dios nos damos cuenta realmente si estamos bien o estamos mal.
Pero mientras estemos alejados de Dios, vamos a asumir nosotros que estamos bien. Solo el que está alejado de Dios dice, no, yo estoy bien. Y usted se da cuenta y va a por las calles, va a la sociedad y dice, usted necesita de Dios, le dice. Las personas que dicen, sí, no, yo estoy bien así. Aleluya. Entonces realmente, solo cuando tenemos comunión con Dios, podemos vernos. Y hoy le animamos a usted, amado hermano, amigo, donde quiera que se encuentre, a que siga construyendo su comunión con Dios. Gloria, ¿sí?, a Dios. A que siga construyendo su comunión con el Espíritu, aleluya, Santo a través de la oración. Así que también se toma un tiempo de oración acá. También se toma un tiempo de oración para que usted envíe sus peticiones. Y una vez más le decimos, usted tiene la oportunidad, tiene la potestad, tiene el derecho para acercarse a Dios y decirle, número uno, Señor, perdóname, porque sé que te he fallado de muchas maneras. Pero también tiene la oportunidad de decirle al Señor, yo creo que tú eres poderoso y sé que te vas a glorificar en nuestra vida. Así que si usted también quiere que oremos por usted, puede escribir, puede comentar, ¿verdad? Sí, sí, puede enviar, amén, sus peticiones. Ya los hermanos han orado, pues, creo, estoy muy seguro que acá en el programa inclusive, ¿verdad? Y no solamente oran aquí, sino cuando llegan a sus casas. Los hermanos, yo estoy seguro que dicen, hermano, o señor, perdón, dice, oramos y pedimos por aquel hermano, la hermana que pidió tal oración. Así que le animamos, número uno, a que usted construya su comunión con Dios a través de la oración. Gloria a Dios. Pero recuerde también que aquí estamos nosotros para apoyarle en oración, ¿verdad? Sí, también. Recuerde también que aquí estamos en comunión los unos con los otros, que es también compartía la iglesia primitiva, ¿verdad? Y es que es un mandato de que Dios los ha dado a nosotros como pueblo de Dios. Sí, amén. Orar uno por otros. Correcto. O sea, yo tengo que orar por usted y usted por mí. Amén. Y luego nosotros oramos también por las personas que necesitan la oración. Así es, amén. O sea, por ojo Dios también nos ha dado ese privilegio de poder orar hasta por los enemigos. Sí, de hecho, así tiene que ser. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos enemigos y tenemos amigos. Correcto. Tenemos personas que los quieren y personas que también que no nos quieren. Pero nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Amén, así es. Nosotros tenemos paz para todas aquellas personas. Así es. Aunque no los quieran o los quieran, pero nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y esa paz solo la encontramos en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios. Así que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que usted necesita, amigo, se encuentra únicamente en la presencia de Dios. Todo lo que usted necesita para su vida, usted no diga, yo necesito un mejor trabajo, necesito un mejor salario, no. Lo que necesitamos es la bendición de Dios. Lo que necesitamos es estar en comunión con Dios. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce lo que atravesamos muchas veces. Así que realmente lo que necesitamos es acercarnos a Dios constantemente. Así que queremos orar dando gracias a Dios por la palabra. Y gracias a Dios a mis hermanos que también me han permitido, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes. Y recuerde que puede enviarnos sus peticiones a los hermanos. Pueden comentar ahí, sí, en la página siempre, en el en vivo, ¿verdad? Y en la página de YouTube también puede comentar y enviar sus peticiones. Así que no sé si se orará por las peticiones o estará un tiempo aparte. Sí, entonces, ya terminó, ¿no? Sí, amén, hermano. Gloria a Jesús. Sí, tenemos peticiones, tenemos oraciones. Vamos bien con la hora, hermano. Amén. Vamos bien con la hora. 43 minutos. Vamos bien. Y entonces, hermano, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que orar por usted que está enfermo. Amén, así es. Entonces, nosotros le decimos hoy, con seguridad, así como Pedro le dijo con seguridad a este hombre cojo, que estaba sentado en la puerta del templo, ¿cómo le dijo? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Amén. Y nosotros le decimos lo mismo. Levántese de donde está. Porque pueden ser personas, hermano, que no puedan estar enfermos. Uh-huh. Correcto. Porque este hombre estaba enfermo. Era cojo. Sí. Pero hoy en este tiempo, como podrían estar enfermos, o podrían estar apartado de Dios. Desviados. Ajá. Porque han habido muchas personas que han asistido y luego pues se han descuidado. Amén. Y ya ha venido el enemigo y les quita la bendición. Sí. Así es. Porque hay muchas enfermedades. Entonces,
digo yo, de que tal vez no, este hombre era cojo. Pero pueden haber muchas gentes que no pueden estar como este hombre. O podrían estar como este hombre también adentro de una iglesia. Pero entonces nosotros le decimos, levántese en el nombre de Jesucristo. Y con fe, en el nombre de Jesucristo. Usted ha puesto atención, usted analice, la palabra ha llegado a su corazón y luego llega a la mente. Porque es importante de que usted analice cómo está. Porque existe bastante parálisis, hermano, de eso, ¿cómo era? Parálisis. Ajá. Entonces podrían haber personas, hermanos, así también, sí, con estas condiciones. Así es. Espiritual. Espiritual. Sí. Hay personas, hermanos, que tienen hasta 20 años, 15 años. Correcto. 20 años. Y no salen de ahí. Ajá. De la casa para la iglesia y de la iglesia para la casa. Igual. Y están así, pues. Sí. De la iglesia para la casa y de la casa para la iglesia. Pero a donde Jesús nos demanda a ser discípulos. Amén. A ser discípulos y predicar la palabra. Sí. A predicar la palabra. Y ser ejemplo. Sí, amén. Como cristiano. Si usted está enfermo, comente ahí, todavía tenemos como 20 minutos, 15 minutos tenemos. Es una bendición, pues en el programa Jesús es el Camino, pues tenemos a lo que es el pastor Rolando Fuentes de este Guatemala. Ahí pues comente dónde lo está viendo, comente de qué está padeciendo usted de alguna enfermedad o está bajo espiritual también, porque hay muchas personas que están bajo espiritual. Sí, amén. Hay personas que tiempo baja, sí. Pero y por eso estamos nosotros, para animarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque nosotros somos un pueblo que le amamos en el nombre de Jesús. Sí, amén. Hermano, porque yo amo, hermano, yo no amo solo al pueblo de Dios, yo amo a parejo. Sí, amén. Al persona, prójimo. Yo amo al prójimo. Sí, amén. Y no solo amo y no solo quiero a las personas que ya están adentro de un templo, sino que los que están afuera también. Sí. Porque es necesario de que nosotros podamos amar al prójimo. Amén. Es una bendición, pues hemos compartido lo que es ahí en el libro de los Hechos. Ustedes bien saben, ahí en el libro de los Hechos 3. Ahí pues, ahí pueden ustedes, pueden hallarlo ahí en el libro, pueden leerlo. Si usted pues tiene más tiempo para meditarlo, lo pueden buscar en el libro de los Hechos 3. Ahí dice la curación de un cojo. Amén. Ya usted ya dirá la curación de un cojo. Solo análisis usted la curación de un cojo. ¿Y qué es lo que no puede ser Dios en usted? Amén. Eso nos trae al pensamiento que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Así es, lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Amén. Probablemente el médico ya dio un dato, una respuesta negativa. Ajá. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que se frustran por eso. Pero no. De repente el médico dice no, pero Dios dice sí. Hay muchas personas que dicen, el médico me dio un mes, me dio 15 días, me dio 2 meses. Pero empezaron a confiar en Dios. Empezaron a acercarse a Dios. Y Dios les ha extendido vida. La Biblia dice que Él da vida y vida en abundante, ¿verdad? Así que qué mejor acercarnos a Dios. Levántese a Dios, donde está. Nosotros le decimos con la autoridad y con la potestad que nuestro Dios nos ha dado. Levántese de donde está. Amén. Queremos saludar a nuestro hermano Saúl Natarén, desde Carolina. Tenemos un hermano que lo está viendo. Gloria a Dios. Desde Carolina. Gloria a Dios, saludos. Aquí dice, gloria a Dios. Hermano Saúl Natarén, Dios le bendiga. Desde allá, nosotros también, desde aquí en nuestro país Honduras, le deseamos muchas bendiciones. Y que Dios bendiga su empleo, que Dios bendiga todo lo que usted emprenda con sus manos. En el nombre de Jesús. Bendecimos también la vida de nuestra hermana Karen Portillo.
Bendecimos la vida de Gloria Posadas. Gloria a Jesús. Bendecimos la vida de... Aquí dice Orlando Fuentes. Saludos al pastor Joel, pastor Jairo Antunes. Amén. Amén, amén. Orlando Fuentes es mi papá. Dice, saludos al pastor Joel. Amén, de Puteca. Y pastor Jairo Antunes. Amén. Allá que Dios bendiga la vida de Orlando Fuentes. Que Dios bendiga a su familia, a su esposa, todo lo que usted emprenda y todo lo que usted diga con sus labios, en el nombre de Jesucristo, que sea hecho. Amén, amén. Dice, saludos desde la bella Guatemala. Saludos, hermanos hondureños. Amén. Nosotros recibimos la bendición. Bendiciones para usted también. Gracias por su fiel sintonía. Bendecimos la vida de hermano Walter Chacón. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jairo Antunes. Bendiciones, saludos de Jairo Antunes. Amén, amén. Bendecimos la vida de todas las personas que están ahí, pues, compartiendo, todas las personas que nos han estado viendo. Y créanme que su tiempo no lo ha estado perdiendo. Así es, amén. Su tiempo no lo ha estado perdiendo. Bendecimos también la vida de Adelina Molina, desde allá de Estados Unidos. Gloria a Dios. Dios bendiga allá, pues, Adelina Molina. Es una bendición que no puedan estar viendo. La mayoría, hermano, las personas son de Estados Unidos, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, hermano, pastor, yo le voy a dar un privilegio de que usted pueda orar por estas peticiones. Amén. Orar por la salud del sobrino de nuestro hermano Adolfo Escobar. Samuel Celedón, y por la mamá de Adolfo, doña Inés. Amén. Quiero que usted ore por estas personas, hermanos. No lo dicen de qué, pero como que estaba en un quirófano allá en el hospital de San Pedro Sula. No sé si están en el Leonardo. ¿Cómo se llama el hospital? Catarino Riva. Ahí está. Bueno, él está en un quirófano, hermano. Accidente, hermano. Él sufrió un accidente. Entonces él está allá, hermano, en lo que es en el lugar de San Pedro, allá, pues, ubicado en lo que es en un quirófano. Y también bendecimos la vida también de doña Inés. ¿Y ella, hermano? ¿De qué? Estaba enferma. Entonces, nosotros desde ya, Dios sabe sus necesidades. Dios sabe también por cuáles son las peticiones que estas personas quieren. Y entonces nosotros en el nombre de Jesús también le decimos, no tenemos plata ni oro, pero amén, lo que tenemos le damos en el nombre de Jesucristo. Y le decimos que se levante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecimos también la vida de... Tenemos oración, hermano, Santos Porfiria Reyes, por una operación en su vista. Operación en su vista. Entonces, hermano, le voy a dar que usted tome este privilegio, que ore por estas tres personas. Amén. Por Santo Porfiria Reyes, por operación en su vista. Amén. Que están, pues, ella está un poco mal de la vista. Y luego por la... ¿Le entiende las letras, hermano, acá? Sí, amén. Doña Inés. Amén. Y luego por el hermano Samuel. Amén. Samuel Celedón, hermano. Amén, amén, hermano. Puedo orar, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oramos confiando siempre en Dios. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así es, amén. Y así que oramos confiando siempre en Dios. Ahí donde usted se encuentra, le invitamos a que cierre sus ojos y que mantenga la comunión con el Espíritu Santo ahí. Cierre sus ojos y oramos diciendo, gracias te damos, Señor, en esta... Gracias. Maravillosa hora de la noche. Te adoramos, te exaltamos, Padre, en el nombre te reconocemos Jesús. Como Dios grande, te reconocemos como Dios poderoso. Gracias. Señor, y sabemos, confesamos que para ti no hay nada imposible, Señor. A través de tu palabra podemos, gracias, comprender, podemos ver tantos milagros, Señor. A través de tu palabra podemos ver tantas maravillas, Señor. Y hoy ponemos nuestra fe en ti, gracias, ponemos nuestra fe en tus promesas.
Ponemos la fe, Señor, en cada palabra que tú has dado, Señor, y que dice en aquel momento a cada una de aquellas personas necesitadas. En el nombre de Jesús confesamos y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Creemos que ahí donde están nuestros hermanos, ahí en sus hogares, ahí donde quiera que se encuentren, creemos que tu presencia les abraza de una manera muy especial. Creemos que tu Espíritu Santo desciende ahí sobre sus vidas y creemos que los dolores se van. En el nombre de Jesús, creemos que las fiebres, creemos que las infecciones se van en el nombre de Jesús. Y especialmente, Señor, en esta hora, queremos orar por la vida de Samuel Celedón. En el nombre de Jesús, declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Gracias. Y hoy clamamos misericordia, Señor, en y pedimos que tu misericordia, tu obres sobre su vida ahí en aquel hospital donde él se encuentra, Señor. Ten misericordia de él, que tu presencia le pueda abrazar, Señor, que los médicos estén siendo guiados por tu Espíritu Santo, por favor. Aleluya. Que tu mano intervenga, mi Dios, dale la oportunidad una vez más de ver tu gloria y que pueda testificar de tu poder. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos desde ya que tu gloria desciende sobre la vida de Samuel. En el nombre de Jesús oramos también, Señor, por doña Inés. En el nombre de Jesús, ahí donde se encuentre, ahí donde se encuentre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, tú escudriñas hasta lo más profundo del corazón. Y hoy pedimos que ahí donde quiera que se encuentre, tu Espíritu Santo le abrace, tu Espíritu Santo le redarguya. En el nombre de Jesús, ministra la Espíritu Santo, llénala con tu presencia. En el nombre de Jesús, glorifícate. Gracias. Para ti no hay nada imposible. Oramos también, gracias, Señor, por Santos, por Firia, Reyes. En el nombre de Jesús, gloria, creemos, Señor, aleluya, que tú pones tu mano poderosa sobre su vista. Y si así es tu voluntad, Señor, gracias, creemos, Señor, que ella llegará, Señor amado, hasta aquel lugar, Señor, donde será intervenida en el nombre de Jesús. Y creemos, mi Dios amado, que tú obrarás, gracias, de una manera especial en el nombre, Espíritu de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Espíritu, tu palabra nos muestra cómo tú obraste sobre los ciegos, sobre los mudos, sobre los cojos, sobre los paralíticos. En el nombre de Jesús, por, aleluya, favor, Señor, sigue obrando, gloria, sobre la vida, sobre cada persona, en la vida de cada persona. Ahí donde se encuentren, creemos que todo espíritu de tristeza, de soledad, de amargura, que pueda estar atormentando las vidas, gracias, ahora es reprendido. Y creemos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna, aleluya, los corazones. Dios, derrama de tu amor, derrama de tu presencia, gracias, sobre, Señor, las vidas, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria solo a ti, Señor. Gracias, creemos, Padre, en tu poder. Creemos en tu gloria sobrenatural, gloria a Dios, que ha descendido sobre nuestros hermanos que están en sintonía. En el nombre de Jesús. Gracias. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Amén. Gloria, amén, a Dios, amén. Aleluya. Para las personas que pidieron sus oraciones, solo tengan fe. Amén. Solo tengan fe y el milagro será hecho. Aleluya. Porque nosotros podemos orar y podemos tener fe, pero también está en usted también, que usted tenga fe, sí, y es, que crea también. Gloria a Dios. Bendecimos también la vida, saludo también a nuestra, saludo a nuestra amiga Victoria Madrid, desde Luisiana, Estados Unidos. Gloria a Dios. Pues una bendición, pues ellas también, ellas son personas que están pendientes en lo que es en la transmisión, tal vez ellas, amén, no están ahorita pendientes, pero hay personas que se unen, hermano, después de la programación. Amén. Hay personas que quedan viendo, hermano, hay personas que quedan viendo la transmisión. Sí. Entonces nosotros desde ya, nosotros les decimos muchas bendiciones para todos, hombre, mujer, joven. Nosotros bendecimos a los niños, bendecimos también hasta los ancianos. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que bendecir a todo, hermano, parejo. Así es, amén. Desde el más pequeño al más grande. Amén. Entonces es una bendición. Pues queremos bendecir a nuestro país Honduras. Gloria a Dios. Bendigo mi país. Indiferentes departamentales, indiferentes ciudades, indiferentes municipios, diferentes comunidades. Que Dios bendiga a nuestro país Honduras. Amén, amén. Estamos, yo estoy, hermano, orando por mi país. Gloria a Dios, amén. Estamos orando por Honduras.
estoy orando por mi país, hermano. Hay cosas que están sucediendo, hermano, y la verdad, las cosas que eso me da cosa. Han habido mucha violencia. Aparte de que han habido violencia, pues también han sucedido cosas en lo que es en, pues, políticos. Sí. Entonces, pero yo no los juzgo. Ni tampoco los critico. Orar, que Dios tenga misericordia de la humanidad hondureña. Amén. Y no solo de la humanidad hondureña, también que Dios tenga misericordia y que Dios bendiga también amén. Sus paisanos. Amén, amén. Que Dios bendiga también allá de toda la humanidad de Guatemala. Amén, así es. Que Dios bendiga a la gente de México, que Dios bendiga a la gente de Estados Unidos, que Dios bendiga a la gente hasta de Salvador, porque hasta sí. Salvador ahorita está pasando momentos difíciles. Sí, amén, así es. Hay, hermano, Salvador está pasando momentos difíciles ahorita. En Europa, Ucrania. Es crisis mundial. Ah, o sea, está a nivel mundial, hermano. Crisis mundial. Y nosotros no los juzgamos y tampoco los criticamos que por qué está ese tipo de alboroto. Que Dios tenga misericordia y que Dios los bendiga de una manera especial. Amén. Porque yo no soy nadie para juzgarlo, porque dice que con la misma vara que yo mida, seré medido y un poquito más. Entonces no puedo juzgar. No puedo criticar. Que Dios bendiga a todos los países. Que Dios bendiga a toda la humanidad. Y que Dios bendiga a todos los cuatro extremos de la tierra. Cuatro. Sí. Amén. El oeste, el sur. Norte, sur, este y oeste. Bueno, lo más fácil, que Dios bendiga a los cuatro extremos de la tierra en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, gracias. Amén. Es una gracias. Bendición. Para mí es una bendición estar con ustedes. Saludos a ellos, amén. Familia, hermano. Ahí otra amén, vez, saludos una vez más para todos los hermanos en Guatemala, amigos en Honduras, también los siervos de Dios que están ahí en sintonía. Que Dios les bendiga, ha sido una gran bendición. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y gracias a ustedes, gracias. Hermanos, por la invitación. Es una bendición estar sí. con ustedes una vez más. Y aleluya. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Sí, sí. Amén. Que Dios bendiga la vida de hermano Isaías Maya, que él es el que maneja ahí, hermano. Amén, gloria a Dios. Tiene una práctica, hermano, con José Dito, hermano. Que Dios lo siga usando. Hermano Walter también, él que anda ahí, hermano, viendo también. Es que aquí cada quien tiene su talento, hermano. Sí, amén. Aquí cada quien, hermano, tiene su estilo, hermano. Pero es una bendición. Gloria que Dios bendiga también esta familia, hermano, porque también... Sí. Hay que, le pido oración, hermano, por esta familia, le pido oración por nuestra hermana Nilde Calderón, que ella es la que se encarga, mire, de tener estas cortinas bien bonitas, mire, con bien lavadita, con suavitel y con ace, hermano, y con cloro. Amén. Sí, amén. Es una bendición, hermano, y yo todo esto agradezco. Amén, gloria a Dios. Mire, ¿cómo se mira estas cosas? Es porque hay alguien que pone mano, sí. ¿Verdad? O mire, solo esto, mire, hermano, es una bendición gloria que estos manteles estén lavaditos. Amén, así es. Pero si están lavaditos es porque hay alguien que le pone mano, hermano. Es correcto. Y hay un interés también. Hay un anhelo también. Sí, amén. Aunque ella no salga, hermano, en el programa, pero también da su función. Sí. Todos damos una función aquí en el canal. Amén. Yo doy la mía. Hermano Isaí da la de él. Y hermano Huerta da la de él. Y aquí vemos cuatro programadores, hermano. Cuatro presentadores. Gloria a Dios. Y nuestro director, que es Adolfo Escobar, que él pues allá pasó una emergencia con su familia, él está allá también acompañando lo que es el sobrino. Pero desde ya nosotros vamos a estar orando por él. Amén. Y amén. Es una bendición. Pues creo que nosotros hemos terminado. Que Dios bendiga pues todas las personas. Que Dios bendiga a esta comunidad de la Cholomeña. Amén, amén, la bendecimos. Roberto Morales Duques. Que Dios bendiga la vida de Roberto Morales Duques. Que Dios bendiga a esa persona. Que Dios bendiga todo lo que usted ahí pues toque ahí. Todo lo que usted, su trabajo, su familia. Que Dios bendiga todo. En el nombre de Jesucristo. Y bendecimos también. Y no los dejen. No dejen de seguirnos. O sea, nosotros no les pedimos que nos sigan a nosotros. Porque tenemos una página. Ajá, que es el canal Cristiano Juvenil Palabra Viviente, pero también por medio de este canal nosotros bendecimos y ellos también alcanzan la bendición. Sí, amén. Porque en aquel tiempo no va a haber excusa de que la palabra de Dios no se le escuchó y que nadie llegó a predicarle. Correcto.
hoy pues hay quienes que visitan a la gente, pero hoy por medio de teléfono, por medio de un canal, por medio de por una radio, por medio de tantas comunicaciones, la palabra está siendo predicada. Amén. Entonces, que Dios bendiga a todas las personas, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios bendiga también esta comunidad de la Cholomeña. Que Dios bendiga a la colonia de Sabá. Amén. Sabá es colonia. Pueblo. Departamental, departamento, ¿no? Municipio. Municipio. Que Dios bendiga el municipio de Sabá. Y luego, pues, bendecimos también la colonia Cholomeña. Que Dios bendiga a mi pastor Oscar Rosales desde allá, la comunidad de Palos de Agua. Y que Dios bendiga también a los hermanos también de la congregación. Y no solo mi congregación, bendecimos todas las congregaciones. Amén, no importando el nombre, no importando el rótulo. Que Dios bendiga todo el ser humano. Y que Dios bendiga los cinco ministerios. Que Dios bendiga todo, todo, todo. Edith Padilla. Edith Padillo desde Colombia. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Ajá. Bueno, que Dios bendiga entonces la vida de Edith Padilla desde Colombia. Nosotros le bendecimos, Padillo. Nosotros también le bendecimos también desde mi país, Honduras. Le decimos muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Pues, hermano, pues, hemos finalizado, hermano. Hemos dado final a la programación. Gloria a Dios. Amén. Y para mí, hermano, es una bendición de poder compartir con usted. Amén. Mire, y aquí hemos tenido varios paisanos suyos también, hermano. Gloria a Dios. Aquí han venido gente de varios lados, hermano. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Pues cuando quiera venir, hermano, pues ahí se contacta con los hermanos. Pues cuando usted venga, hermano, los vaya más bendecidos. Amén, amén, lo creemos. Más bendecidos. Los vaya ya con todo lo que se lleva en un estudio. Gloria a Dios, amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando usted venga ya vaya diferente ya. Gloria a Dios, amén. Bueno, Dios les bendiga y la paz de Cristo reine en su vida, en su corazón, hermano. Póngame algo ahí para que un minutito ahí. Gloria a Jesús. Hermano, Dios les bendiga. Acuérdame que no se me olvide lo que me dijiste.